Por fin. Debo decir que me decepciona tu actuación. Imaginé que llegarías antes. Dime, ¿tuviste problemas para aniquilar a tus hermanos? ¿Los tuviste tú al enviarme al abismo? No. Tenía fe en ti. En tu capacidad de odio, en tu santurrona indignación. Mientes. No has podido prever todo esto. La eternidad es implacable, Raziel. Cuando me deslicé por primera vez en esta cámara, hace siglos, no comprendía el verdadero poder del conocimiento. Conocer el futuro, Raziel. Ver sus caminos y vicisitudes dirigiéndose al infinito. Como hombre, nunca habría poseído estas verdades prohibidas. Pero cada uno de nosotros es mucho más de lo que era antes. Si echas un vistazo más allá de lo posible, ¿no crees de todo corazón que nos hemos convertido casi en dioses? Y como tales, ¿no somos indivisibles? Mientras quede uno de nosotros, seremos una legión. Esta es la razón por la que debo arrojar a mis hijos al vacío. Puedo hacerlo con el corazón tranquilo. Muy poético, Kane. Pero en definitiva, solo intentas dar una explicación a tus crímenes. Estas cámaras ofrecen una revelación a aquellos con paciencia para mirar dentro. Tus prisas por encontrarme te han impedido mirar profundamente. Nuestro futuro está predestinado. Moebius me enseñó el mío hace siglos. Cada uno desempeña el papel que el destino le ha escrito. Nos desplazamos irremisiblemente por caminos preconcebidos. El libre albedrío es una ilusión. He estado en la tumba de los Seraphim, Kane. Se ha revelado tu oscuro secreto. ¿Cómo pudiste convertir a un sacerdote Seraphim en vampiro? ¿Cómo no iba a poder? Uno debe tener cerca a sus amigos, Raziel, y a sus enemigos aún más cerca. ¿Puedes captar la absurda belleza de la paradoja? Somos iguales, Seraphim y vampiros. Las mismas guerras santas, la misma obsesión por dominar Nosgoth. ¿Quién mejor para servirme que aquellos cuya pasión trasciende toda noción del bien y del mal? No aplaudiré tu inteligente blasfemia. Los Seraphim eran salvadores que defendían Nosgoth de la corrupción que representamos. Tengo los ojos abiertos, Kane. No veo rastro de nobleza en el infierno al que sometiste a mi cadáver. Puedes haber descubierto tu pasado, pero no sabes nada de él. ¿Crees que los Seraphim eran nobles y altruistas? No seas cretino. Aspiraban a lo mismo que nosotros. Deambulas por un laberinto de relativismo moral, Kane. Todos estos fantasmas, todos estos presagios, ¿a qué juegas? El destino es como un juego, ¿no? Y ahora esperas mi último movimiento. Yeah.
atacas y me vences, Razier. Pero la cosa no termina ni así ni aquí. El destino promete más encuentros antes de que el telón caiga definitivamente. Ten precaución, Raziel. Una vez que cruces este umbral, estarás más allá de mi influencia. Raziel, redentor y destructor, peón y mesías, bienvenida alma errante en el tiempo, bienvenido a tu destino. El tiempo no es sino un bucle. Una costura suelta en el paño universal. Un tejedor puede aprovecharse de una oportunidad de un descuido fatal para destinar al universo al caos. Por fin. Debo decir que me decepciona tu actuación. Imaginé que llegarías antes. Dime, ¿tuviste remordimientos al aniquilar a tus hermanos? ¿Los tuviste tú al enviarme al abismo? La eternidad es implacable, Raziel. Cuando me deslicé por primera vez en esta cámara hace siglos, no comprendía el verdadero poder del conocimiento. Conocer el futuro, Raziel. Ver sus caminos y vicisitudes dirigiéndose al infinito. Como hombre, nunca habría poseído estas verdades prohibidas. Pero cada uno de nosotros es mucho más de lo que era antes. ¿No crees de todo corazón que nos hemos convertido casi en Dios? Y como tales, ¿no somos indivisibles? Mientras que de uno de nosotros, seremos una legión. Nuestro futuro está predestinado. Moebius me enseñó el mío hace siglos. Cada uno desempeña el papel que el destino le ha escrito. El libre albedrío es una ilusión. He estado en la tumba de los Seraphan, Kane. ¿Cómo pudiste convertir a un sacerdote Seraphan en vampiro? ¿Cómo no iba a poder? Uno debe tener cerca a sus amigos, Raziel. Y a sus enemigos aún más cerca. ¿Quién mejor para servirme que aquellos cuya pasión trasciende toda noción del bien y del mal? Los Seraphan eran salvadores que defendían Nosgoth de la corrupción que representamos. Tengo los ojos abiertos, Kane. No veo rastro de nobleza en el infierno al que sometiste a mi cadáver. Puedes haber descubierto tu pasado, pero no sabes nada de él. ¿Crees que los Seraphan eran nobles y altruistas? No seas cretino. Aspiraban a lo mismo que nosotros. Casi me vences, Raziel. Pero la cosa no termina ni así ni aquí. El destino promete más encuentros antes de que el telón caiga definitivamente.
Raziel, redentor y destructor, peón y mesías. Bienvenida, alma errante en el tiempo. Bienvenido a tu destino. El tiempo no es sino un bucle, una costura suelta en el paño universal. Un tejedor puede aprovecharse de una oportunidad de un descuido fatal para destinar al universo al caos